grandes héroes de la Biblia. La historia de una torre impresionante erigida en el nombre de Dios por un líder obsesionado con su propio poder y del hombre que se opone a ello, enemistándose con su pueblo y enfrentándose a su propio hijo. ¡Fuerte a Yohan! Y la confrontación final cuando la ira de Dios acarrea destrucción y la división final del pueblo. El conmovedor relato de La Torre de Babel, con la interpretación de Vince Edwards como Matar, Ron Palillo, Erin Moran, Dana Elka, Cliff Image y Richard Beza. La Torre de Babel. En las generaciones que siguieron a Noé, sus descendientes habían guardado un pacto con Dios. Se habían multiplicado y esparcido a través de la tierra para poblarla. Así fue como un grupo de descendientes de Noé había llegado a la tierra de Sinar. Ahí atendían sus rebaños, a menudo acechados por animales salvajes. Síguelo. Bien hecho. Mira, Toba, la piel no tiene manchas. Es perfecta. Déjame comprártela para su capa nupcial. ¿Se nos casa nuestra pequeña Toba? Esperamos hacerlo al final del año. Eres hombre de suerte, Evet. Te la regalo, con mi bendición. No, déjame pagártela. No. Dios me ha dado muchas pieles, Ranol. Considéralo un regalo de Dios. Bueno, no podrías rehusarlo si viene del Señor. Gracias, Amatar. Ahora veamos cómo van nuestros planos. Aquí tienes tu torre de Sinar, mi señor. ¿Es cierto que tu padre se opone al proyecto? Él se aferra a las ideas de Noé, lo mismo que los otros ancianos. Pero el pueblo está conmigo. Sí, ellos aprecian la idea de tu gran torre uniendo a la tierra con el cielo. Pero hay algunos problemas. ¿Problemas? El Consejo de Ancianos está en caos, Amatar. Necesitamos un líder urgentemente. ¿Qué es lo que los demás opinan de esto? Solo discuten y argumentan como el Consejo. No llegan a un acuerdo. Son un rebaño aguardando ser guiados. La torre propuesta había dividido al Consejo y a la familia, pues el escriba del Consejo, Joktan, el padre del arquitecto, era el oponente principal. ¡Orden! El Consejo demanda orden. ¿Es este el modo de resolver el problema? El pueblo está conmigo, Joktan. ¿No lo oyes? Los que están contigo gritan tanto que no dejan oír. ¡Es Amatar! ¡Amatar ha venido! ¡Salve, Amatar! ¡Salve, Amatar! ¡Salve! ¡Hermano! Pueblo de Sinar. El gran cazador Amatar hablará. Es un honor
pero me apena mucho encontrar a mis hermanos atacándose como si fueran hienas. Soy cazador de animales, no un político. Pero mis buenos amigos Ranol y Evette me informan que no hay alguno entre ustedes que pueda traer paz a la nación. Necesitamos un líder a matar. Tú eres capaz de gobernarnos. Solo Dios tiene el poder de doblegar la voluntad del hombre. Mis costumbres son conservadoras. Si soy el líder, todos seguirán al Señor obedientemente. Dinos, Amatar, ¿qué harías acerca de la torre de Sinar? ¡Levantarla! 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 Dios dijo, dispérsense y pueblen la tierra. Seguiremos sus santas órdenes en vez de construir paredes. Cierto, Yoctán, pero lo podemos obedecer de otra manera. No, está escrito. Yoctán, deja que Amatar hable. Yo pienso que cada hombre es libre de seguir su camino. Por mí, construiría la torre hacia las mismas rejas del cielo y ahí ser uno con Dios. ¡Levántala! Yo no deseo tener el liderato, por lo tanto, se lo concedo al gran cazador Amatar. ¡Salve, Amatar! ¡Salve, Amatar! ¡Salve, Amatar! ¡Salve, Amatar! Es majestuosa, Evette. Ya quisiera poder comenzar su construcción. Serás el arquitecto más famoso de todo Sinar. El único que no piensa así es mi padre. Mira, sé razonable. ¿Cómo puedes formarte una opinión sin haber visto el modelo? Toba, qué hermosa estás. Evette, cualquier día que escojas, estoy de acuerdo. ¿De qué estás hablando, padre? De tu matrimonio. ¿Y mi torre? No. Yoctán, no seas obstinado. Reacciona. Evette desea tu bendición. No. ¿Por qué no? Dios desea que seamos humildes y obedientes. Si construyéramos un templo sencillo estaría bien, pero no esto. Es monstruoso. Yoctán, ¿te opones a tu único hijo? Él está contra mí. Y tú también. Ya pasó cuando Noé, todos se burlaban. ¿Y Dios ha hablado contigo, como con Noé? No te mofes, Ranol. Dios vive en todos nosotros, si quieren escucharlo. Padre, espera. Déjalo ir, ya pensará. Su cólera cesará. Te sigue amando. Amatar había influenciado al pueblo. El consejo lo había elegido dignatario principal. Su obsesión con el proyecto y su nuevo poder habían producido un edicto y varios eventos por ocurrir. Si el consejo no aprueba la torre, tendremos más ladrillos de los que podamos vender por años. No te preocupes. Yoctán es el único que se opone a esto. ¿Crees que Amatar considere nuestras ganancias deshonestas? ¿Quieres que se entere? Será mejor que no. Ojalá no se dé cuenta. Necesitaremos muchos ladrillos y brea. ¿Cuánto tardarán en reunir los materiales? Comenzaremos a trabajar mañana, Amatar. Siempre tenemos lo necesario a mano. Lo que tengo en mente requerirá cientos de miles. ¿Es eso posible? Con una gran base, la torre se elevará a una altura increíble. Debemos tratar de alcanzar a Dios. Debe llegar hasta las nubes, a la reja del cielo. Tardará años. ¿Cuántos? Bueno, eso dependería del número de gente contratada.
¿Contratada? Rano, laboraremos para Dios. Nadie cobrará por ello. ¿No les pagarás? No, amigo. ¿Aprueban ustedes el proyecto de nuestro arquitecto? ¡Sí! Ciudadanos de Sinar, ya han olvidado la historia del diluvio, todos menos Noé y su familia perecieron por pecar contra Dios. Escriba, Yoctán, ¿de qué nos acusas? El Señor mora arriba. Si nuestra intención es levantar la torre hacia Él, es porque deseamos acercarnos y alcanzar su mano cuando llegue el fin. ¡Sí! Está escrito. Solo nos podemos acercar a Dios a través de fe y obediencia. ¡Y esfuerzo! ¡Eso haremos para llegar a Dios! Si ustedes construyen esta torre, les prometo largas horas, faenas duras, sacrificio personal. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! Les advierto, es una abominación. No olviden el pacto de Dios con Noé. Pues el Señor prometió que no habría más diluvios. Si cambiara de opinión, no necesitaríamos el arca. ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! ¿Quién levantará el camino hacia Dios? ¡Nosotros! 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 Como oficial de paz, informa a ustedes de una orden del Consejo de Dignatarios y a matar nuestro jefe. Todo ciudadano deberá presentarse a trabajar en el sitio de la construcción de la torre. Cada uno laborará un día a la semana. Por la gracia de Dios y nuestra gran ciudad de Siná. ¡Salve! ¡Salve! Además se ha decretado que todos donemos nuestras pertenencias de metal como hachas, cuchillos y demás para convertirlos en herramientas que serán utilizadas en la construcción. Nadie podrá usar armas excepto aquellos autorizados por el Consejo. ¡Sí! 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 Hermanos, les advertí en nombre del Consejo que serían penados si no cooperaban. Arresten a este hombre. Aquí. Un poco más. Ya. Tendremos nuestra torre. Sí. A matar nos espera. Buenos días, Toba. Debes sentirte orgulloso, Ebed. Este día te pertenece a ti más que a nosotros. ¿Hablaste a tu padre? Sí. ¿Qué dijo? Rehúsa asistir a la ceremonia. Quiero que asista, Ebed. Dile que no se niega a mí, sino a Dios. Oh, esto no es bueno, matar, enfrentarlo a su padre. Entonces convéncelo tú. Con esa mirada que tienes, Toba, ¿quién podría rehusarte algo? Padre, por favor.
Ven con nosotros. No quiero participar en su ofensa al señor. Te ofendo a ti más que a Dios. ¿Acaso debo seguir tus deseos toda mi vida? Me pertenece ya el derecho de escoger. Has escogido el camino de desobediencia y debilidad. Esa torre es un regalo a Dios. Es un regalo a tu vanidad. Debes pensar y elevar tus plegarias a él. Cada hora deberás amontonar ladrillo sobre ladrillo dedicado al fanático a matar. Toba, ayúdame. No puedo. No es correcto dejar que a matar se interponga entre tú y tu padre. Solo deseo que mi padre me honre asistiendo conmigo, Toba. Yo sé que un hijo debe honrar a su padre. Toba, Evet, mi disputa con Amatar no debe apartarlos a ustedes. No dejen que eso suceda. ¿Qué le diré a Amatar? Dile que intento levantar al pueblo contra él. Padre, si haces eso, ordenará tu arresto. ¿Arrestarme? ¿Por hablar honestamente? ¿Nos quitará ese derecho? Padre, no busques problemas. Tú ya escogiste. Yo seguiré a Dios. Ay, Beth, tengo miedo. Bien hecho. Mardón y tú han logrado un milagro. Contamos con miles de ladrillos como tú ordenaste, Avatar. Aquí comenzaremos. ¡Este será el primero! Con ello iniciamos nuestra jornada hacia los cielos. ¡Salve, Avatar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! Tu padre no está aquí. Él no comparte nuestra visión. Todos debemos compartirla. No puede haber divisiones. Él es un viejo a matar. Su opinión es distinta. Nada. Deseo turnos más largos. Más hombres allá arriba. Al principio la gente estuvo dispuesta y feliz trabajando, orgullosos del resultado de su labor. Pero a medida que la torre crecía, la faena se hacía más difícil y lenta. Impaciente, Amatar aumentó las responsabilidades de su gente. En nombre de Amatar y el Consejo de Dignatarios, los ciudadanos cooperarán trabajando 3 días a la semana por la gloria de Sinar. Esto es demasiado. Los niños también laborarán 2 días. No, no, no. Los prisioneros esperan sentencia a matar. ¿Por qué crimen? Por no cumplir lo ordenado. No les prometí que aquellos que lo hicieran serían recompensados y aquellos que no serían castigados. Azótenlos. No a matar. Deja primero que te expliquen.
El consejo nunca ha aplicado castigo sin oír razones. Excepto por ti, todos los miembros del consejo se ocupan en trabajar, construyendo la torre. Este hombre es mi amigo. Dejó el trabajo para orar por su esposa enferma. Que rece los días que no trabaja. Tú no reflejas la piedad y la justicia del Dios que clamas amar. La justicia no importa. Aquellos que no quieren sacrificarse por la causa sufrirán las consecuencias. Estás esclavizando al pueblo a matar. Se levantarán contra ti. Vuelve a tus escritos, Joktan. Agradece que tu hijo es mi amigo. ¡Muévanse! Necesitamos ladrillos del otro lado. Y allá también. No hay suficiente argamasa. No entiendo lo que está pasando. ¡Dejen las herramientas! ¡Tú! ¡Espera aquí! Es tiempo de que recapaciten y dejen de hacer esto. Esta torre significa una afrenta a Dios. ¡Quítate de aquí, viejo! Esta torre es para el Señor. Por esta edificación serán castigados. ¡Ah! ¡Padre! Nuestras ganancias se han duplicado últimamente. Mucho antes de que terminemos, seremos los más ricos en Sinar. Debemos agradecérselo a Matar, ¿eh? Todos trabajan por 3 días sin retribución. La escalera al cielo, en plata. Padre, ¿estás contribuyendo a robar a la gente que trabaja? Tardaría mucho tiempo en amasar esta fortuna. Hago lo que es conveniente. Ahora continúa tu trabajo. No olvides, Toba. Le traerás a Evet una gran dote y la torre lo hará famoso. Pero, Toba, tienen derecho de ganar dinero. Cada hombre que labora más de 3 días obtiene su paga, incluyéndome a mí. Pero, Evet, me preocupa. Creo que cometen fraude. ¿Quién dijo que un hijo debe honrar a su padre? Pueblo de Sinar, escuchen. Dios salvó a Noé para que nosotros rechacemos sus enseñanzas. Dispérsense y multiplíquense. Llenen toda la tierra. ¡Abran paso! ¡Viene a matar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! Joktan, eres una espina que inquieta a la gente. No toleraré que te inmiscuyas más. Hablo por los del consejo que no están de acuerdo. ¿Y quién habla por mí? ¡Yo! ¡Yo también! ¡No! ¡Yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y todos nosotros! ¡Todos estamos unidos en esta jornada! ¡Permitiremos que este viejo se oponga! ¡No! 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 ¡El desacuerdo terminará! Y con su aprobación, yo dispongo de disolver el consejo. ¡De hoy en adelante! ¡Yo reinaré solo! ¡Sale a matar! ¡Sale a matar! ¡Sale a matar! ¡Salve a matar, regidor de Sinar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! ¡Salve a matar! Mientras el viejo viva, siempre habrá problemas. Entonces asegurémonos de acortar su vida. Y Amatar se convirtió en regidor de su pueblo.
Yoctan no tuvo más alternativa que buscar refugio en las lomas que rodeaban la ciudad. Ahí oró para que la gente se diera cuenta que la torre solamente era el símbolo de un hombre que quería igualarse a Dios. Luego, lentamente, algunos de ellos lo comprendieron así y comenzaron a oponerse. ¡Más ladrillos de aquel lado! ¡Deprisa! ¡Espera! ¿Quién dejó pasar estos ladrillos inservibles? El capataz. No sirven. Regrésalos. Sí, señor. ¡A matar! ¡A matar! Si quieres ver la torre terminada, debes evitar que azoten a la gente. Cuando un hombre elude su labor, debe ser castigado por ello. O te rebelas contra mí como tu padre. Yo me considero leal a ti igual que los otros. Tenles piedad. Toma. Debe interesarte, lo traía aquel cargador. Lo investigaré. ¡La cuerda que sujeta el andamio! ¡Cuidado! ¡Ayuden a esos hombres! ¡Deprisa! Suerte que nadie salió herido. ¿Se perdieron ladrillos? Serán reemplazados. Cada retraso nos impide terminar. Dios nos espera. Mi nombre es Jubal. Tu padre envía saludos y está bien. Debí imaginarlo. El andamio, los ladrillos malos. ¿Te has arriesgado por la causa de mi padre? El número de los oponentes aumenta. Y Yoctán dijo desde el principio que la torre era un pecado. Tal vez ahora lo comprendas. No. Si Dios desaprobara, no hubiera permitido que siguiéramos. ¿Dónde acamparon? En las cuevas cerca de Akkad. Tu padre no te ha olvidado y espera verte pronto. Él arriesga su vida en vano. Dale un abrazo por mí. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Viste lo que dijo Jubal? Dijo haber tomado los ladrillos cuando yo no lo vi. Solo quiero asegurarme de que no te comprometas. Yo apoyo a Joktan con todo mi corazón. Mira. ¿La imagen de Amatar? Para la cima de la torre. La torre del rey Amatar. Salve a matar. No se trata de accidentes, Ranol. Se caen los andamios. La brea es mezclada con tierra en vez de arena. La gente escapa del pueblo. Te digo que Yoctan está apoyado. Lo sé. Y me preocupa. A veces escucho a Toba llorar en la noche. Amatar me ordenó destruir los escritos sagrados. Yo rehusé. Bien. Bien.
pasando? ¡Silencio! ¡Salgan de aquí! ¡No! ¡Tenemos órdenes de quemar esta casa! ¡Salgan! ¡Largo de aquí! Ven conmigo. Ven. ¿Qué deseas que haga? ¿Quieres que me reúna con mi padre? Sí. Debemos oponernos a matar. Para él la construcción de la torre ha venido a ser más importante que las vidas de la gente. Pero él posee todas las armas, se apoderó de todo. Fácil, nos dejamos engañar. Ya no hay más. Nada más. Tengo una cantidad igual. Mardón, esta casa y todos tus dioses mundanos ahora pertenecen a la nación. Serás encadenado. Trabajarás en la torre. Llévenselo. ¿Cómo está la linda Toba? Sé que ha rehusado casarse con Evet hasta que Yoctán regrese a Sinar. Lo cual no sucederá. Ella no me ha dicho nada. ¿Crees que te dejaré que me engañes? Mis espías están por todas partes. Haz de mí lo que quieras. Pero deja a Toba libre. Intento honrar a Toba. Y a ti también, Ranol. La dote de Toba provendrá de tu participación cuando se convierta en mi esposa. Deseo que hagas un contrato de matrimonio. Toba es una joven que hará lo que su padre le ordene. Si no, te unirás a Mardón. Y cuando la torre sea terminada, ambos morirán. ¿Qué escoges, Ranol? Toba. Por aquí. Por este camino. Deprisa. Corramos. Pronto. Ahí. Miren, agua. 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 Es el perro de matar. Nos persigue. ¡Vamos! Por acá. Sigan, sigan. Apresúrense. Sigan. Por allá. ¡Aguarden! ¡Toba! ¡Mira! ¡Sigan por allá! ¡No, padre, no! ¡Haz lo que digo! ¡Escóndanse! ¿Dónde están los otros? ¿Quiénes? Estoy solo. ¡Revisen las cuevas! Thank you.
Ya se cree un rey. Se cree un dios. Yoctán tenía razón. No le hicimos caso. Todos hemos pecado. ¡Señor a matar! Señor, no encontramos nada. Los rebeldes ya se han de encontrar lejos. ¿Y dónde están todos los que se han ido? Dicen que en las cuevas de Akkad. Dame 1000 hombres y te prometo capturarlos. Al terminar la torre te daré más que eso. ¿Qué sabes de la chica? Nada, mi señor. Pueda Dios en su amor perdurable unirlos en matrimonio y conservarlos juntos hasta la eternidad. Y llevarlos a esta altura. ¡No dejaré que los malgastes! ¡Azótenlo! Así como rompió el ladrillo, ¡azótenlo! ¡No! ¡Piedad! ¡Atención todos! ¡Cada ladrillo es irreemplazable! ¡Por uno destruido, comen una vida! ¡Sea de hombre, mujer o niño! ¡Yo, matar, regidor de Sinar, les digo! ¡Dios nos esperará! ¡Lo juro ante todos! ¡Honren a Dios y a matar! ¡Honren a matar! ¡Honren a Dios! ¡Honren a matar! ¡Honren a Dios! ¡Honren a matar! ¡Honren a Dios! ¡Honren a matar! Nos hemos dañado a nosotros mismos. La hemos construido tan concienzudamente que no es fácil destruirla. Lo que podemos hacer es evitar que continúe la obra. Hemos hablado con los obreros y están dispuestos a abandonarlo todo y unirse a nosotros. Mañana será el comienzo del final de la torre de Sinar. ¡Es diabólica! ¡Hemos pecado! Jubal se encargará de liberar y armar a los prisioneros. Todos ustedes reúnanse aquí mañana al amanecer. Oh, Señor, oye nuestras plegarias y perdónanos, porque hemos pecado ante ti. Cualquiera que sea tu voluntad, viviremos para servirte.
Cuidado. Oye. ¡Por acá! ¡Guardias! ¡Toquen la alarma! ¡Guardias! ¡Contra el profano a matar! Bendito, escúchame. El necio desea regir la tierra y olvidarse de ti. Demuéstrales tu ira. Destruye al culpable, no sea que el inocente muera. He observado su vanidad y arrogancia. Fueron unidos en amor, como un solo pueblo, con una sola tarea. Ahora han renunciado a su fe y hecho a un lado sus obligaciones. Están divididos por el odio.
Por lo tanto, este lugar será de hoy en adelante conocido como Babel, porque todos hablarán diferentes lenguas sin poder entenderse uno al otro. Ya no serán un solo pueblo, sino muchos, diseminados sobre la faz de la tierra para siempre. Así la torre de Sinar llegó a ser conocida como la Torre de Babel, y los descendientes de Moisés fueron esparcidos sobre la faz de la tierra.